preguntarle qué opina de la intención del PT de hacerse de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Pues, ¿cuál es su opinión y si usted ve un riesgo en que el PRI asuma ese cargo? Eso es un asunto que corresponde al Poder Legislativo, pero sí puedo opinar como ciudadano. Creo que hay que respetar la legalidad y no hacer lo mismo de antes. Nada de maniobras por cargos. Es decir, hacer cosas que a todas luces son indebidas. Se tiene que respetar la ley, el reglamento. El primer año, la presidencia del Congreso corresponde al partido que obtiene más votos o más escaños, que tiene más diputados. Segundo año, para el que obtiene el segundo lugar, y correspondía al PAN. Pues se quería modificar el reglamento. Y como se tiene la mayoría, se puede, pero no se debe. ¡Apúntele bien! Porque la política es un imperativo ético. Entonces, si está establecido de que para el tercer año es el que obtuvo el tercer sitio, así debe de ser y se debe de respetar. Y se deben de evitar cosas indebidas como cambiarse de bancada. Sí, pero actuar con rectitud, no estar maniobrando de última hora por los cargos, no es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Esto perjudica al partido que lo hace. ¿Por un cargo? No se puede hacer política sin autoridad moral. Ese es mi punto de vista.